Bueno, yo me llamo Joaquín López, tengo 89 años. Esto es un vivero para reproducir plantas de forestales. Ya es tiempo de descansar, pero esto me lleva a entretenerme un poco. Nosotros estamos en Rivera, provincia de Buenos Aires, en el cuartel cuarto del partido de Adolfo Alsina, a 14 kilómetros del meridiano que con La Pampa. Y bueno, esto empezó en el año 82. Cuando yo me jubilé, tenía que hacer una actividad, entonces el campo lo había perdido porque había sacado unos créditos en el banco y fallaron las cosechas y había que devolverlo. Entonces, para no tener dolor de cabeza, se vendió el campo y con lo que quedó del campo me compré estas 3 hectáreas donde estamos. Mira, yo leí en un boletín del INTA de Bordenave que había unos cursos intensivos de lombricultura en el INTA. Para asesorarme mejor en el trabajo de esto, me fui al INTA, porque el INTA ya lo tenía más en otro ciclo de enseñanza. Bueno, y acá se aplicó, gracias a eso, que ya teníamos el abono propio para darle agilidad a la reproducción de plantas. En un momento, los primeros años, anduvo muy bien el vivero. Con palmeras vendí a una reserva de forestal que hay en Bonifacio, le vendí más de 6.000 ejemplares. Y después vendí al municipio de Adolfo Alsina para todas las delegaciones, otras 4.000 y pico. Mira, la palmera lo que tiene es que sirve para reparos. Para reparos y para tapar médanos. Porque la Reserva Ecológica de Bonifacio me llevó todos los médanos que eran voladores, los cubrió con palmeras y ahora tiene un parque de película. Porque aparte que a la vez que se adhirió la palmera, si llueve o no llueve, la palmera resiste. No hay nada que hacer. Sí, yo he vendido en Montehermoso y en el otro balneario de Pehuencó a unas casas quintas. Me llevaron 12 palmeras en un camión de transporte de esos grandes, porque las llevaron ya plantas de 20 años. Entonces había que cargarlas con el pan de abajo y pesa como 2 toneladas cada planta. En Capital hay una empresa que me compró 800 ejemplares y forestó lo que hoy es Puerto Madero, hay 280 y pico que están, se pueden ir a ver, están muy lindas las palmeras, muy bien cuidadas, le hicieron un terreno medio desprolijo para darle mayor presentación a las plantas y está parquizado Puerto Madero. Y otros 200 y pico ejemplares los tuvieron que llevar a un lugar para desinfestarlas y hacerle sanidad, y sé que la exportaron a Barcelona. Bueno, lo de las palmeras empezó así. Yo, cuando me casé en el año 50, fui a Mendoza.
Y cuando volví de viaje de boda, me bajé en Arano y un señor de los Arano, que eran los fundadores de Arano, me trajo en Surquía hasta el chalet, el Chetús que había en Arano, que era el casco de la estancia de ellos. Y ahí me encontré que había otra variedad de palmera. Entonces le dije, estas son otra variedad. Y dice, no hay ningún problema, y si querés yo te doy una semilla para que vos lo hagas. Y me dio tres semillitas. Las tres semillitas germinaron, una está en Riglos, en un campo de una hermana mía, la otra está acá y la otra estaba en Rivera, pero después como edificaron la arrancaron. Y esta fue la que saqué tantas semillas y hice tantas plantas que están desparramadas por medio país, se puede decir, porque hay en San Martín de los Andes, hay en Neuquén, en Cipolletti, hay en Montehermoso, en Bahía Blanca, y acá en el partido de Alfalsina, donde más, porque como era neto de Adolfo Alsina, todas mis plantas sirvieron para poblar los pueblos de acá. Después de doblar a la derecha, retomamos la avenida esa para allá y ahí entre todas palmeras. Y acá en el partido de Alfalsina me hicieron una encuesta como que era el rey de la semilla, porque hacía toda semilla que llegaba a mis manos la hacía germinar. Que cuando nace lo podés hacer en un tarro de cerveza, como yo lo hacía, eso de cerveza. Pero a la vez que nació, después tenés que cambiar el envase. Yo lo cambié a un tarro de durazno. Y después de tarro de durazno, 2 años, se me montonan las raíces adentro. Entonces, a un tarro de 5 litros. Y después a uno de 20. Entonces, de acuerdo a la tierra que tiene, es el crecimiento de la planta. Entonces, después de los 15 años, cuando los pasás a tierra directamente, ahí es donde tiene el despegue la planta. Colección de palmeras que yo cuando las mandé a Buenos Aires, viste la altura como los envases que están. Y ahí están los almácigos que yo dije, viste cuando esto era chico, ahora hay semejante plantación. Incapaz que esas plantas que están ahí son estas después de grandes.